Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, sean bienvenidas y bienvenidos a nuestro tutorial del día de hoy. Antes de comenzar, déjenme les menciono que este video tutorial fue grabado en vivo para el grupo de la maestra Mayra, que se llama Mayra Reina Joyería Artesanal. Quien guste puede encontrarlo directamente en la lupita de nuestro Facebook. Perdón. Pues bueno, vamos a esperar unos segunditos mientras se van conectando nuestras compañeras para iniciar con la clase del día de hoy, ¿ok? Y bueno, también cabe mencionar que pues ahorita el grupo de la maestra Mayra está cumpliendo pues una meta de los 10.000 suscriptores o 10.000 miembros dentro de su grupo, ¿ok? Muchas felicidades y que siga creciendo más esta familia. Déjenme, voy entrando al video para que me vayan desglosando los comentarios. Hola, ¿qué tal Norma? Buenas tardes, Mari López, buenas tardes. Eva Fonseca, ¿qué tal maestra Eva Fonseca? ¿Cómo está? Pues bueno, hoy vamos a estar trabajando con un diseño sumamente pues práctico, fácil y sencillo de elaborar. Al igual es muy fácil de vender porque recuerden que ya debemos ir trabajando en ir juntando nuestro trabajo para las ventas de ahora de noviembre y diciembre, ¿ok? Hola Viquita, buenas tardes, ¿cómo estás? Antes de comenzar con la explicación de los materiales que vamos a estar utilizando, necesito que me vayan apoyando con estar compartiendo el video en los diferentes grupos de bisutería para poder llegar a más gente para que también esa gente pueda aprender, ¿ok? Pues bueno, hola, ¿qué tal Elena? Buenas tardes. Erika Costa, buenas tardes, ¿cómo estás? Un gusto que estén aquí conmigo en esta tarde, hora de la comida, ¿verdad? Pues bueno, yo estaré aquí acompañándoles. Si andan preparando ahorita la comida, pues les voy a acompañar aquí un rato. Y si están comiendo ya, pues provecho. Pues bueno, vamos a estar utilizando nuestro alambre calibre 18 en lo que viene siendo el poste. Y todo lo demás que viene siendo los enmarcados, espiga, etcétera. Voy a estar utilizando el calibre 24. Un calibre pues que es rígido, ya que si se dan cuenta, el cristal que estoy utilizando es un cristal de forma llamado espiga o gota plana tipo espiga, donde nuestra perforación es transversal, ¿ok? Si se dan cuenta, de un costado al otro va la perforación, es transversal, y si es de arriba hacia abajo es longitudinal, ¿ok? Y bueno, tal vez nos preguntamos en qué otro tipo de trabajo podemos estar utilizando esta gota, aparte del de que es el decorado con capuchón, que es el súper más sencillo y básico que podemos hacer en estas gotas, ¿verdad? Que se nos ocurre. Pues bueno, acá les traigo esta otra opción de unos aretes totalmente pegados. Y van con el cristal de forma tipo espiga, que también se pueden utilizar, ¿ok? Hola Matilde, buenas tardes. Sami, buenas tardes. Maestra Verónica Morales, Julieta Martínez, ¿qué tal? Guadalupe Mena, buenas tardes. Pues bueno, ya que estamos acá conectados, vamos a iniciar con nuestro tutorial del día de hoy. Vamos a estar trabajando con calibre 18, pero si ustedes se preguntan, ¿el 18 es demasiado grueso para hacer los ganchos de arete? Sí, es demasiado grueso. Depende mucho también de la marca, pero también depende mucho del cliente. Por ejemplo, yo estoy súper acostumbrado a usar el 18 porque es firme y rígido y mantiene siempre la forma que uno le dé. Por eso es mi opción siempre de utilizar el 18. Pero también tengo clientes que se les hace muy grueso este calibre. Y entonces, ¿qué es lo que hago? Pues trato de hacerlo con el calibre 20, ¿ok? Yo sé que para algunas personas el 20 es mucho más manejable. Claro que sí, podemos estar trabajando con el calibre 20 también. Sí, no podemos con el 18, ¿ok? No, no hay problema. Y bueno, para lo que es el enmarcado, espiga, etcétera, voy a utilizar el calibre 24. Si no tenemos 24 y tenemos a la mano el calibre 26, podemos utilizar también calibre 26 sin ningún problema. ¿Sale, vale? Hola, ¿qué tal Marta? Buenas tardes. María Esparza, buenas tardes. Vilma Jiménez, buenas tardes. Y Ana Jo Josefa, buenas tardes, ¿ok? Pues bueno, vamos a iniciar con nuestra clase del día de hoy. Vamos a iniciar trabajando con nuestro carrete de calibre 18 que tengo por acá. Y bueno, acá les estaba mostrando los diferentes tipos de tonos que existen de este tipo de cristal de
cota plana, tipo de espiga, y pues hay mucha variedad realmente. Hace unos meses creo que estaba agotado este tipo de cristal. Ahorita realmente no sé cómo lo estén vendiendo o si está disponible, ¿verdad? Pero yo sé que la mayoría tal vez alguna vez compró una tira de estos cristales porque se miraban bonitos, igual que yo. Y yo me agarré comprando todos los tonos. Hola, ¿qué tal, Mayra? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal, Carmen? ¿Qué tal, maestra Guadalupe Villegas? Buenas tardes. Pues bueno, vamos a iniciar con la clase. Voy a estar utilizando mi reglita métrica, ya saben. Súper indispensable siempre tener toda la medida. Y voy a estar aquí dejando 7 centímetros de margen libre. Donde primero, bueno, antes de estar como que midiendo, ¿verdad? Tengo que insertar mi cristal, ¿ok? Se me pasó, pero bueno, aquí vamos a insertarlo de una vez. Aquí súper importante es que si trabajamos con el calibre 18, tratar de no forzar o tratar de girar con el cristal lo que voy a hacer a continuación, ¿ok? Debemos de cuidar bastante este cristal porque si le pongo fuerzas desde acá, lo voy a tronar, ¿ok? Ahorita se van a dar cuenta a lo que me refiero. Tal vez estille un poquito el cristal, pero esto pasa solamente con el calibre 18, ¿ok? Si tenemos el 20, no, no va a pasar tanto. 7 y medio lo voy a poner, más vale que me sobre a que me falte. Y voy a hacer un doblecito por aquí, hacia arriba. Aquí. Listo. Y vamos a darle la forma, ¿ok? Una vez que ya le hicimos aquí el doblez y vemos dónde está la punta de nuestro cristal, vamos a hacer otro doblez hacia arriba, de esta forma, ¿ok? Ah, antes de continuar, se me pasó a preguntar si se ve y se escucha bien el video. Mil disculpas. Sí, Guadalupe, se ven bien padres todos los colores. Buenas tardes, Virginia. Buenas tardes, Ada. A ver, permítanme, estoy leyendo los comentarios. Fíjense que yo los compré con la maestra. Ay, se me fue el nombre, perdón, perdón, perdón. La maestra. Ay, bueno, ahorita les comento quién fue. Miren, ahorita yo traté de doblarlo de este costado y como que quiso astillarse, ¿ok? Debemos de tener mucho cuidado entonces con este calibre. Miren, aquí vamos a apoyarnos de nuestras uñas, nuestra yemita de los dedos, tal vez. Sí, cierto, maestra Mayra. Es con Samantha Moss. Así es. No sé por qué se me fue el nombre, ¿eh? De nuestra compañera Samantha Moss, ella las tenía a la venta, ¿ok? Vamos a tratar de girar sobre el poste que viene siendo este. Déjenme, voy alejando porque creo que si hago un zoom como que las pierdo, ¿verdad? Fíjense que también, bueno, sí, de esta forma. Vamos a hacer un postecito. Vamos a dar vueltas sobre el poste. Una, dos vueltas solamente, no tanto, por favor. Y listo, ¿ok? Aquí ya cortamos el carrete, que lo vamos a despegar. Y listo, ¿ok? Y bueno, aquí como les mencioné, tienen que tener mucho cuidado si usan el calibre 18, ya que si tratamos de girar con el cristal, hacer esto, lo vamos a tronar, ¿ok? Súper importante. Miren, ahí vamos cerrando ya el corte para que no tenga ningún problema de que nos lastimemos nosotros con nuestras manos. Excelente, Elsa, muchas gracias por apoyarme. Se ve y se escucha bien. Muy bien. Hola, ¿qué tal, maestra Paola Polimeno? Un gusto que esté aquí con nosotros. Buenas tardes, Raquel. Pues bueno, miren, aquí a continuación ya tenemos nuestra primer pieza o el primer paso ejecutado. Y ahora lo que voy a hacer, voy a tomar mi alambre calibre 24 y voy a estar cortando aproximadamente unos, ¿qué serán? Unos 70 centímetros. Déjenme, lo voy cortando, mi alambre calibre 24. Bueno, voy a cortar 1 metro. Yo sé que me va a sobrar, pero bueno, voy a cortar 1 metro aquí. Listo. Hola, Lidia, buenas tardes. Ingrid, buenas tardes. Y lo que voy a hacer a continuación, si nos damos cuenta, pues obviamente va a haber del diseño va a haber un lado izquierdo y uno derecho, ¿verdad? Este va a ser este es el izquierdo, ¿ok? Sí, porque las gotitas van hacia afuera. Entonces este es mi arete izquierdo.
¿Ok? Así es que tenemos que tener cuidado de cómo iniciamos el par del arete, ¿ok? Va a ser a la inversa la decoración. Esto quiere decir que las gotas ahora van a ser de mi lado izquierdo, ¿ok? Hola, ¿qué tal, Margarita? Buenas tardes. Clau, buenas tardes. Un gusto que estés aquí con nosotros. Lidia Ángeles, muchas gracias por estarnos acompañando en este día, ¿ok? Que recordemos, estamos festejando que el grupo de la maestra Mayra Reina ya alcanzó los 10.000 miembros o suscriptores en este bonito grupo que realmente pues todos somos una familia, ¿verdad? Aquí voy a empezar, estoy acá hablando y sin estar dando indicaciones. Voy a pasar mi alambre calibre 24 de esta forma y voy a tratar de girar solamente una vez, nomás como haciendo un ganchito. Miren así, súper fácil. No necesitamos tantas vueltas. ¿Y qué voy a hacer a continuación? Pues lo práctico o súper básico del alambrismo, de formarle una espiga con mi alambre, donde sean dos vueltas de cada lado, ¿ok? Hola, ¿qué tal, Bridget? Buenas tardes. Peral, buenas tardes. Y vamos a hacer esto. Miren, vamos a dar una vuelta. Giramos. Déjenme, voy cortando este sobrante que ya no lo voy a utilizar para nada. Hola, ¿qué tal, Karina? Buenas tardes. ¿Qué andan haciendo? Cuéntenme. ¿Andan en la hora de la comida? ¿Andan preparando de comer? Miren. Mil disculpas, se me hizo un poquito tarde, ¿eh? Tenía la cita con ustedes hoy a las 2:30. Y pues bueno, se me hizo un poquito tarde, es sin querer. Mire, esta forma, ¿ok? No importa que aquí quede muy abierto. No importa porque ahorita lo vamos a rellenar con piedritas de chapa. Ahí está. Vamos a ver. Listo. Ahí le vamos a ir agarrándole. El sentido o el acomodo del, perdón por el aspecto de mi dedo, pero como que he estado trabajando mucho con el alambre. El acomodo y ahí se va acomodando solito el alambre, ¿ok? Excelente, Carolina, tú ya terminaste de comer. Ah, provecho, Glow, muy rico. Claro que sí, todos traemos hambre ahorita, ¿verdad? Todos queremos un taquito. Ok, aquí a continuación lo que sigue es la decoración o la primer línea con la bolita de chapa, que si no la o no la tenemos o no la conseguimos, pues no importa porque hay cristal rondel de 1 a 2 milímetros que se ve muy bonito, muy detallado, o también la chaquira calibrada que da la misma dimensión de nuestra bolita de chapa de 2.5 milímetros, ¿ok? Si no tenemos a la mano, pues no importa, ¿ok? Que por cierto, se me olvidó arrimar la bolita de chapa. Voy a tener lo que hacer con. ¿Qué les parece si usamos cristal? O voy por la bolita. Esperan unos segunditos, no me tardo tanto, ¿eh? Porque se me olvidó arrimar la cajita. Pero la tengo aquí a la mano. Ok, no me tardé nada. Listo. Pues bueno, mira. Voy a estar utilizando la bolita de chapa. Que si no tenemos esa bolita, pues no importa porque podemos usarlas. Las opciones que les acabo de otorgar, ¿verdad? Que es el cristal rondel de 1 milímetro, 2 milímetros, chaquira calibrada, ¿cómo se llama esta donde hacen las delicas o cómo se llaman también? También ese tipo de material también queda, me han dicho. De hecho, Cari la ha utilizado en vez de la bolita de chapa. Y pues bueno, ¿cuántas vamos a estar insertando sobre nuestro alambre calibre 24? Pues las que nos pida toda la orilla del cristal que utilicemos, porque realmente este diseño lo podemos hacer con diferentes tipos de cristal, ¿ok? Y formas, solamente hay que irle ahí cambiando un poco, pero existen otros cristales que ahorita a lo mejor se los muestro, que también me gustan bastante. A ver, espérenme. Salir volando ahorita la caja de material. Perdón, ando un poco ronco.
Estoy alcanzando aquí los cristalitos. Miren, también existen estos que también podríamos utilizar. Ok, también se verían muy padres en el diseño. Y bueno, pues hay diferentes formas, hay gotitas también que podemos ahí, si no tenemos tal cual el que estoy utilizando, podemos pues ingeniarnos el acomodo, ¿verdad? También de la estructura. Pero realmente son los mismos pasos, ¿ok? No se lo compliquen, ¿ok? Pensando que tal vez no pueden. Ustedes pueden sustituir los materiales sin ningún problema. ¿Sale, vale? Aquí voy a seguir insertando mi bolita de chapa. Discúlpenme si me tardo mucho, pero quien ha dado tutorial o ha grabado algún video sabe que a veces es muy complicado el tener la vista súper lejos de las manos, ¿eh? Realmente el celular que está grabando lo tengo enfrente de mi vista. Y a veces tengo como que voltear por un ladito para que no me estorbe el celular. Y por eso nos tardamos un poquito más nosotros, ¿eh? Sí, es más cómodo, pero bueno, estamos dando la opción esta de. Porque realmente, pues estas gotitas, como las he visto que funcionan, son con el acabado de capuchón, ¿verdad? Con alambre, el darle vueltecitas con el alambre. Y pues bueno, es para que se den cuenta que pues también existen otras opciones de cómo utilizar o llevar a cabo un diseño, ¿ok? Con esta gota de tipo espiga. Miren, vamos a separar un poquito los dos alambritos y es donde se tiene que ir acomodando la bolita de chapa, miren, ¿ok? De ella no se va a mover. Ahorita todavía aquí nos faltan como tres piezas más, 3 a 4 piezas, que esas las tenemos que ir agregando. Sin ningún problema. Que ya se me va a terminar la bolita de chapa, por cierto. Tengo que surtir ya. Antes utilizaba bastante esto, el de bolita de chapa. Ya ven que cuando estaban en su apogeo la moda esta de alambrismo mixto o libre, que viene siendo esto, pues realmente todos los diseños le metíamos bolita de chapa. Hola Judy, buenas tardes. Xochitl, buenas tardes, ¿cómo estás? Marta Partida. Partida, perdón, buenas tardes. Mira, aquí me faltó uno más. Vamos a agregarle uno más. Solamente inserté los últimos tres y les dije que de 3 a 4, entonces sí me faltó uno. Vamos a insertarlo. Listo. Y realmente pues está súper ad hoc ahorita próximamente con las fechas de celebración, ya ven que viene la Navidad, Año Nuevo, etcétera, y la gente pues va a empezar a comprar lo que vienen siendo accesorios. Y pues este es un diseño muy práctico de elaborar y muy vistoso, y creo yo que es fácil de vender también, no sé cómo lo vean ustedes. Y bueno, aquí a continuación ya tenemos nuestra primera hilera de la decorada con bolita de chapa de la espiga. Y lo que voy a hacer a continuación es poner el decorado que viene siendo este cristal, porque va a ser nuestro arete del lado derecho, ¿ok? Así es que si lo hacemos por ejemplo, aquí diría yo, no, pues sigue la gota, ¿verdad? Pero estaría haciendo el mismo arete del mismo lado, entonces yo ocupo uno de uno y uno y otro de otro. El derecho y el izquierdo, mejor dicho. Para eso voy a iniciar trabajando con lo que viene siendo el enmarcado de mi cristal rondel de 2 a 3 milímetros. Es de 2 milímetros realmente, ¿ok? Super mini. Bueno, hay uno más mini que es el de 1 milímetro, que está súper padre, que me gusta mucho. Que hace poco me pasó un accidente con esa caja donde tenía ese cristal, que se me cayó toda la caja. Y me dio mucha flojera ya separar los cristales. Y entonces lo que hice fue recogerlos con la escoba y el recogedor. Y los eché en una cajita. Y ahí están. Ya ahí guardados. Ya como que me dio flojera separar todos los colores. Y lo que hice fue volver a comprarlos mejor. No sé si les ha pasado esos pequeños accidentes, ¿verdad? Y bueno, aquí voy a empezar a insertar lo que vienen siendo los cristales de 2 milímetros. Estoy usando como que este es un color dorado cobrizo. No es dorado.
Es un dorado más negrito este. Oscuro. sí, tengo sobrinos, Karina, pero no viven aquí en el estado donde estoy yo. Vienen de vacaciones, pero no, no, fíjate que no son traviesos. ¿Cuántos cristales voy a utilizar? Pues los mismos que acá, se supone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cristales. ¿Ok? ¿Cuántos inserté ya? Ahí voy. Son 3, son 6, son 9 y nos faltó uno solamente. Listo. Aquí voy a cerrar la punta de mi alambre calibre 24 para que no nos vaya a suceder algún accidente de que se salgan volando. Ah, ya sé. Realmente sí necesito mucha ayuda a veces de que me ayudan a ordenar todas las cajas que tengo también. Y vamos a iniciar con el enmarcado de nuestro cristal de 2 milímetros, ¿ok? De esta forma. Tenemos que hacer es una media vuelta y una vuelta completa, ¿ok? Recuerden que la vuelta de la que sigue queda por la parte de atrás de la primera. Y así nos vamos a ir, ¿ok? Miren, aquí continuamos. Y bueno, antes de... Déjenme que ahorita estamos en plática, déjenme les comento que están cordialmente invitadas y invitados a nuestro tercer taller de joyería artesanal, donde estaré trabajando con la maestra Mayra Reina, Silvia Solís y Lidia Ruiz Terrazas en este nuevo proyecto que nos pidió la gente, ya que ya ven que hicimos el 1 y el 2. Y ya para terminar el año estamos lanzando el número 3 a petición de las alumnas, ¿verdad? Y pues bueno, están cordialmente invitadas a este nuevo proyecto donde vamos a estar participando los 4 con 16 proyectos, ¿eh? Está súper bien. Y aparte el costo es un costo simbólico realmente porque si volteamos a años anteriores, antes de la pandemia, pues... que un diseño nos valió $800, si no mal recuerdan. Y está súper bien porque ahora estamos trabajando con 4 maestros y realmente pues los 4 tenemos nuestro estilo ya muy marcado y nuestra forma de trabajar, ¿verdad? Y lo importante pues es aprenderle los truquitos, ¿no? A los 4. Las malas enseñanzas. Los trucos, así es. Ah, Daniel, ¿con quién consigo los cristales forma espiga? Con la maestra Samantha Mouse, joyas, así la encuentras en Facebook. Con ella fue quien adquirí estos cristales, pero realmente hay otras tiendas que sí los tienen. Pero en aquel entonces quien los manejaba únicamente era Samantha, ya que estaban agotados. ¿Qué tal, Manny? Buenas tardes, ¿cómo estás? Y pues bueno, como le estaba comentando, pues va a estar muy interesante este tercer taller. Para que no se lo pierdan, inicia el 4 de noviembre. Y pues es un costo simbólico de $500. Si hacen la división, perdón, de $500 entre 16 piezas, pues estás saliendo, estás pagando $30 por cada diseño. Y como les mencionaba, si miramos años atrás, un diseño nos costaba 500, 600, $800. Realmente pues está súper bien. Estamos aprendiendo bastante porque, bueno, a mí en lo personal yo siento que los talleres a veces son para pues para aprender las técnicas, aprenderle los trucos a los maestros y el trasladar lo aprendido a piezas nuevas, que realmente es lo que deberíamos de hacer. Y el estar practicando, ¿verdad? Eso no aprendido. Perdón, le pegué a la cámara. Miren. Vamos acomodando. Así vamos enmarcando.
Y realmente pues nos tenemos que poner a trabajar haciendo estos tipos de trabajos súper sencillos, entre comillas, ¿verdad? Porque pues son los que más podemos vender ahora que se acerca la temporada de ventas. Ahora noviembre es la venta. Recuerden que ahora noviembre dan el 50% del aguinaldo para lo de la compra del Buen Fin. Así es que váyanse armando ya de accesorios para vender, ¿eh? Ah, pues Marguerite, sí, eso estaría medio diferente. Si no tiene ninguna perforación el cristal, pues ya. Ahí ya lleva otro procedimiento de armado. Sería el tejido vikingo. Que amo, pero he sufrido con ese tejido, ¿eh? Miren, por ejemplo, aquí las hice súper pegaditas que me está pidiendo una más. ¿Ok? No importa. A veces así salen los pares de aretes, ¿ok? A veces no son perfectos y por lo regular a veces uno necesita una pieza más que el otro. Pero pues son cosas de los cristales. Cosas sin resolver. Por más medio que tengamos todo, ¿verdad? A veces suceden estas cosas. Ah, y súper importante, quien guste apuntarse para este taller porque vamos a estar manejando cupo limitado para darle mejor atención. Y pueden estar separando su lugar con el 50% también, sin problema. Porque sabemos que a veces está medio difícil, ¿ok? Si quieres apartar tu lugar, pues mándame un mensajito y ya te paso todos los datos. Aquí a continuación lo que voy a hacer, voy a sacar, mira, este alambrito que está aquí, lo vamos a sacar tantito. Solamente para tomar la punta e introducirlo por este lado, así. ¿Ok? Vamos a recorrer el alambre poco a poquito, poco a poquito, poco a poquito, poco a poco a poquito. Hola tía Moni, ¿cómo está? Acomodamos, tiramos hacia arriba. Excelente, Margarita. Ahorita te atiendo el mensaje. Ahorita que termine aquí del tutorial, atiendo sus mensajes. Quien vaya a querer separar su lugar, ok. Y pues realmente, pues ya creo que la mayoría conoce pues la calidad de trabajo que maneja cada maestro, ¿verdad? No, no, ay, se me fue la palabra. Esperamos no decepcionarlas. Pero va a estar muy padre, ¿ok? Miren, ya quedó aquí. Aquí a continuación lo que sigue es insertar lo que viene siendo la gotita con perforación longitudinal de, creo que es de 3 milímetros, creo. Sí, porque la de 2 está más mini. Que sí la he conseguido, pero son muy pocos colores los que consigues de esa gota. Me voy haciendo para un lado todo esto, perdón. Y acá estoy utilizando este tipo de color ámbar, ¿verdad? Vamos a alcanzarlos por acá. Hola Alicia, hola ya, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal Aurelia? Buenas tardes, Isabel Rivera, buenas tardes. Y bueno, acá estamos utilizando, si nos damos cuenta, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿ok? Vamos a insertar los 10 de una vez, de esta forma. Esta está súper padre la mini gotita. Y fíjense que yo encontré un proveedor que maneja todos los tamaños de las gotas, porque está este que es de 3, el de... No, mentira. Sí, 3, 4, 6, 8, 10, 12, ¿verdad? Milímetros. Que tiene un sinfín de colores. Y como en aquel entonces utilizaba bastante gotita, pues me compré bastantes. Compré bastante material de muchos colores.
3, 6, 7, 8. Es que acá donde vivo sí venden material y entre comillas está económico a la zona que donde estamos, que es Nuevo León, Monterrey. Pero la diversidad de colores es muy baja y pues aquí la competencia siempre es yo vendo algo diferente, ¿verdad? Siempre hay que buscar materiales diferentes que no puedan conseguir las personas de aquí. Aquí está. Yes. Hola, ¿qué tal, maestro Sari? Un gusto que esté aquí con nosotros. Muchas gracias, tía Moni. El proveedor se llama, es esta Natalia Casas. Ellos están en Ciudad Juárez. Y ellos tienen todo esto. Es con quien conseguía toda esta gama de colores más amplia, ya que en turquesa también tienen, pero bueno, con Carlita Galindo, pero muy poca. Ok, o a veces no tienen todos los colores. Y fíjense que acá con Natalia Casas conseguía todos los metálicos. Que a mí me encanta el color metálico, así es que me surtí de todos los metálicos. Déjenme, esta es una de mis cajitas de las que tengo. Y bueno, aquí faltan otros colores realmente. Pues me surtí de todos los metálicos yo y de los cristalinos, como súper, súper difícil conseguir. Déjenme les muestro porque no alcanza la caja hasta allá. Súper difícil conseguir este rojo tipo sangre, ¿verdad? Siempre para el día de la bandera se acaba este, o es muy difícil de conseguir. Y también compré bastante. Miren, aquí vamos a continuar trabajando. Perdón, perdón, perdón. Muy bien. Sí, este es el derecho. Estaba viendo cuál era el derecho. Sí, está súper. Tiene bastantes colores. Y déjenme les digo que lo padre es que el precio de la de 12 milímetros es el mismo que la de 3. O sea, aparte que está económico, maneja todos los. Bueno, en aquel entonces que yo le compré, ahorita no sé. No, no, no me comprometo a dar un precio, ¿verdad? Pero en aquel entonces era el mismo precio para todas las medidas de los cristales. Hola Dalia, buenas tardes. Ah, permítanme porque se me pasaron muchos comentarios. Muchas gracias, Ángeles. Muchas gracias por seguir mi trabajo. Sí, mira, es que bueno, yo, Margaret dice que un proveedor que no cobre tanto el envío. Realmente yo hago como que la balanza de que hago el costo que yo hubiera pagado acá donde yo vivo contra lo que yo estoy encargando. A veces mis cuentas me salen muy bien, entonces digo, no, pues entonces el envío me sale gratis si todo ese material lo hubiera comprado acá. Y aparte pues le da como que un plus diferente a mis diseños, ya que pues la gente que vende aquí o hace estos diseños pues no va a tener el mismo material que yo, porque pues yo lo mando a pedir a diferentes proveedores y pues voy combinando, ¿ok? Eso es lo importante de tener novedad siempre en nuestros proyectos. De meterle algo diferente, un sello que nos haga pues distinguir de los demás, ¿ok? Sí, a veces se batalla bastante realmente donde vivimos conseguir todos los materiales. Yo por eso opté ya después mandarlos pedir. Y pues me di cuenta que sí me sale mucho más barato que comprarlos aquí con las tiendas de la región. Que a veces, bueno, sí, están baratas algunas, pero hay unos que son, no son proveedores, son revendedores aquí en Monterrey. Te das cuenta de luego, luego en los precios. Ay, salió volando una gotita. Vamos a iniciar el enmarcado de las gotitas, así sencillo. Pregunta, si ustedes lo quieren todo completo para que luzca más el alambre, le dan igual que la bolita de cristal, rondel, también. Lo pueden dar el enmarcado completo. Aquí yo opté por uno sencillo para que se viera algo diferente de textura y se podría diferenciar de un lado del otro también. Ahí vamos balanceando el diseño también, que no sea tan cargado, pero sí, también lo podemos hacer sin ningún problema. Sí, así tengo bastantes cajitas llenas de esas gotitas que ya no las he utilizado.
Porque ya ven que se agarra uno en temporadas a hacer un diseño con cierto material. Pues bueno, así yo me agarré. De hecho, casi la mayoría de los diseños con los que empecé era llevaba pura gota. Hola Alicia Trinidad, buenas tardes. Mil disculpas si se me pasó algún saludo, no lo hago a propósito. Ya les mencioné cómo se llama el proveedor, Natalia Casas. Es el proveedor de las gotitas que yo compro. Sí, a veces es imposible tener. Bueno, sí, que tenga los proveedores que están donde vivimos tengan todo el material que ocupamos. Así es que por eso optamos a veces por mandar pedir fuera de. Hola Alejandra, no te preocupes, estamos aquí trabajando. Y bueno, así nos vamos a ir divirtiéndonos un ratito con toda esta línea o esta fila de enmarcado medio de gota. ¿Ok? Que por cierto, ya casi no hacemos estos trabajos, ¿verdad? Mira, ¿ok? De hecho, también se pueden hacer el brazalete, lo hacen tramado, la base del brazalete, y ya nomás le pegan este ojito arriba. Es como un ojito, ¿verdad? Súper sencillo. Muchas gracias, Manny. Pues las podemos utilizar, no pasa nada, Angélica. Puedes ir variando el material. No necesariamente tiene que ser tal cual el que yo utilizo, sino que agarremos la idea de cómo armarlo, ¿ok? Que es lo importante. Mira, ahí vamos avanzando. Está súper sencillito, ¿verdad? Ahí vamos. Si se dan cuenta, es como 7 milímetros de separación, creo, miren. Ahí le van calculando ustedes. Pero sí, antes usábamos pura gotita. Gotita en los brazaletes, gotita en los aretes, gotita en el collar. ¿Se acuerdan? Y ahorita yo uso puro alambre en los diseños. Ya dejé ya abandonadas las cajas de los cristales casi. Y fíjense que en estos diseños de antes se utilizaba bastante alambre también. Hola Mayra, Carolina, buenas tardes. Saludos hasta Hermosillo, Sonora. Hola señora Lucía, buenas tardes, ¿cómo está? Miren, aquí ya no nos falta una gotita, que es la de aquí del centro, que va a quedar por la parte de arriba para tapar todo el enredadero, si se puede decir, de esta base, ¿ok? Vamos a ponerla, acomodarlo, ¿verdad? A ver aquí, por aquí más o menos. Ahorita los acomodamos, ¿ok? Ahorita acomodamos todo, con el alambre todo se acomoda. Miren, ahí está. Y ahora me voy a abrazar de mi base, ¿ok? Permítanme tantito porque el otro celular me sacó de la conversación. Permítanme tantito. Como estoy con otro aparato viendo lo que me van poniendo. Allá vive mi tía Moni, en Hermosillo. Me encanta San Carlos. Bueno, está cerca de ahí, ¿verdad? Cerca 3 horas. ¿O a cuánto está San Carlos? Miren, nos vamos a abrazar de este poste del calibre 18. Pero aquí debemos de cuidar bastante de que la serie de las o la línea de las gotitas quede por la parte de atrás, ¿ok? De las bolitas de chapa, ¿ok? Si se dan cuenta, queda por atrás. Entonces ahora sí ya giro una vez, listo, ¿ok? Una vez sobre el poste.
Y lo que voy a hacer a continuación es que me voy a regresar en zigzag contando una no, una sí, una no, una sí. ¿Ok? Si se dan cuenta, voy a pasar por enfrente de la gotita. Estiramos. Y vamos en zigzag. ¿Ok? De esta forma. De esta forma. Listo. ¿Ok? Estiramos y metemos tensión en lo que viene siendo la hilera de las gotas, ¿ok? De esta forma. Permítanme tantito. Déjenme le mando un mensaje. Es que me mandaron un mensaje. Permítanme. Permítanme. Listo. Ya, se mandó. Ahora quedamos en esta parte, ¿verdad? Pues le voy a dar continuidad ahora a lo que viene siendo el cristal rondel. De la misma forma, ¿ok? Más que aquí, a ver cómo va. Espérenme. Ok, le voy a dar vuelta mejor a la última gota. Estamos. Metemos ahora sí el alambrito. Si sienten que ya quedó tenso esta parte de las gotas, no necesitamos hacer esto. Solamente esto sirve para reforzar la estructura. Y vamos metiendo el alambre en zigzag, porque le da mucha firmeza después a esto. Se acomoda mucho mejor, ¿ok? Tantito porque me salí del video. ¿Hace que alguna pregunta, alguna duda? Ah, 2 horas. 2 horas y media, más o menos. Yo recordaba que eran como tres. Sí, pero muy bonito lugar en San Carlos, me gustó bastante. Uy, uy, aquí se abrió mucho. Vamos a moldear. Vamos moldeando, ahorita hay que estirarle. Mira. Llevamos. Ah, no te preocupes, Dalia. Ahí está. Ahora sí estiramos. Estiramos con poquitas fuerzas de Hulk, no tantas, ¿eh? Porque luego sale volando todo. Mira, ahí se va acomodando. Todo el trabajo ya se acomodó. Y queda más rígido esta parte, ¿ok? Que luego ahora voy a darle vuelta sobre el poste. Ya esto último, ¿ok? Vamos a darle vuelta como formando un resortito o coiling hasta la altura más o menos de la gota que viene siendo esta, ¿ok? Hasta ahí le vamos a dar, creo que sí está bien, ahí está. Y cortamos el sobrante, ¿sale? ¿Vale? Cortamos sobrante. Enderezamos todo el trabajo. Te va a quedar aquí enfrente, ¿ok? Igual, las gotitas hay que acomodarlas en su lugar, que se vaya haciendo como que un abanico, ¿verdad? Lo importante, listo. Hola, ¿qué tal, Guadalupe? Buenas tardes. Y ya, hemos terminado la pieza. Ya solamente nos falta lo que viene siendo el gancho del arete, ¿ok? Que es pegado, totalmente pegado a toda la estructura del arete. Y para eso voy a estar utilizando por acá, permítanme tantito. Podemos utilizar los mandriles de madera si no tenemos la pinza mandril 6 en 1. Podemos estarlo utilizando también. Tengo por acá. Miren. Ok. La pinza mandril 6 en 1, la penúltima medida. De esta forma.
hacia adelante. A ver si se puede ver. Es que esta, fíjense que esta pinza no me gusta tanto. Esta que compré, esta última. Es que tengo la color azul y esta es la cebra. Pero esta, en la medida penúltima, viene como que muy plana de este lado. Como que se les pasó. Y está defectuosa esta pinza. Por eso casi no la utilizo. Pero ahorita no tengo la mano la azul. Así es que discúlpenme si sale un poquito feo el gancho. No soy yo, es la pinza. Mire, listo. Se los juro que es la pinza. ¿Se dan cuenta? Está medio cuadrado, miren. No hace el círculo. Es que no tengo. No tengo la pinza azul aquí en la mano. La dejé en el comedor. Pero nos podemos apoyar tal vez, del mandril de madera para que nos salga bonito. Igual acá. Vamos a tratar de arreglarlo. Qué cosa, ¿verdad? Ya. Creo que ya medio se arregló. Si no, ahorita le damos una pasada con la pinza de silicona. Que se enderece. Está en sobrante. Y listo. Ahí quedó ya en una sola pieza todo nuestro aretito, ¿ok? Pues bueno, hemos terminado la clase el día de hoy. Agradezco a todas las personas que me estuvieron acompañando en esta tarde. Muchas gracias a la administración, al igual que a la maestra Mayra Reina, por la invitación aquí a su grupo. Y déjenme les comentarles nuevamente que están cordialmente invitadas a nuestro curso, nuestro tercer taller de joyería artesanal, donde vamos a estar participando cuatro maestros trabajando con 16 diseños, ¿ok? Ya lo habíamos mencionado, quien quiera separar su lugar puede separarlo con el 50% del costo. Y bueno, ¿por qué separarlo? Porque pues está limitado los cupos, el número de personas que van a entrar al curso, ¿sale? Pues bueno, espero que pasen muy bonita tarde y bonito inicio de semana. Nos vemos, hasta pronto, bye.